Ascienden a 75 las víctimas por lluvias de los últimos días en Pakistán, mientras los operarios continúan las tareas de rescate de 23 personas atrapadas en viviendas dañadas al noroeste del país. Según el portavoz de la Autoridad de Gestión de Desastres de una de las provincias más afectadas, los equipos de rescate han accedido a un área donde quedaron enterradas 8 casas y 23 personas continúan atrapadas. Los servicios han recuperado 7 cadáveres y son pocas las esperanzas de encontrar con vida a los atrapados. También indicó que los trabajos avanzan con lentitud debido a que están utilizando herramientas pequeñas por la imposibilidad de desplazar maquinaria al lugar, aislado por el corte de carreteras. El ejército pakistaní informó en un comunicado que ingenieros militares trabajan en la reapertura de las carreteras de la zona. Las precipitaciones han afectado también a Afganistán, donde se han contabilizado al menos 13 muertos. Las lluvias dejan cada año importantes daños personales y materiales en los países del sur de Asia, especialmente durante el periodo de monzón entre junio y septiembre.